Bueno, impactó grandemente porque pues yo soy diabético y pues soy diabético tipo 1 y pues yo tengo que refrigerar insulina y pues yo diría que sé sobrevivir, quote unquote, ¿verdad? Porque pues sé cómo y cuándo y dónde conseguir hielo, cosas así, ¿me entiendes? Porque yo tenía que buscar hielo, conseguir hielo para poder refrigerar la insulina. Sí. Los calores, todo básicamente es como estar en un camping eterno sin nada de electricidad. Realmente lo más que me preocupó fue mi educación. ¿Tú pensarías que sería mi diabetes? Realmente no, porque pues it's a medicine, I can find it somewhere, Puedes ¿me encontrar entiendes? esa medicina donde Exacto, sea. puedo encontrar esa medicina donde sea realmente. Y pues tengo a mi padre también que vive en los Estados Unidos, so eso no es problema. Si ese fuera el caso, pues yo no podría ir, ¿me entiendes? Pero ese no es el problema. Realmente lo que más me afectó fue mi educación porque nosotros no tuvimos clases por dos meses, un mes y medio, something like that. Bueno, pues fue algo impactante, ya que ver a la isla como quedó destruida, mucha gente sin trabajo, sin casa, fue algo, wow, Fue bien fuerte entonces para ti. demasiado fuerte. Bueno, pues a mí lo más que me preocupó era la seguridad de mi familia y de mis amistades, y pues especialmente mi familia. Pues más emocional, pues no, pues perdí mis cosas y todo eso, pero pues lo material se recupera. Fue físico, no fue tanto, todo fue emocional. Bueno, pues no tuve una experiencia grata con el huracán María porque perdí mi casa. Desde el punto de vista personal lo vi como un impacto bien fuerte en mi vida porque primero nunca había presenciado un evento tan catastrófico como este y segundo porque no es fácil ver cómo realmente pierdes todo en menos de un segundo. Y ver cómo no puedes hacer nada para, ¿verdad? Para detenerlo, para esa impotencia de decir que esto es tuyo y que no quieres perderlo. Bueno, es bien duro porque nunca había pasado por un evento tan magno como este, pero es un evento que te enseña, te deja muchas marcas y, ¿verdad? Muchas experiencias que, pues, en este momento son arduas, pero después tienes la satisfacción de que afrontaste esto con la mayor fuerza y, ¿verdad? Tienes la satisfacción de ver cómo lo que perdiste lo recuperas, en el sentido no tan literal, pero lo recuperas.